acá, digamos, nos juntamos un poco para conmemorar que hace 7 años en este mismo lugar hicimos en conjunto el movimiento con el INAES el consenso de Sunchales para anteponerlo al consenso de Washington, digamos. El consenso de Sunchales intentaba expresar el compromiso entre el movimiento cooperativo y mutual y el Estado para construir una sociedad más democrática, más justa, que le dé mayores posibilidades a todos. Hicimos un estudio con la Universidad Nacional de La Plata de todos los programas de apoyo al cooperativismo. Y bueno, es un libro de 169 páginas, para que tengan una dimensión de todas las posibilidades que hay, que muchas veces no las desarrollamos a todas, ni las conocemos. Hay una red de parlamentarios que checa de todas las inquietudes de las cooperativas. Es un avance también importante que se ha logrado en Tecnópolis, una red de parlamentarios que son todos aquellos legisladores que tenemos en el pueblo y que van a llevar toda la problemática directamente a nivel nacional. Claro, hemos hecho una agenda parlamentaria y hemos planteado a esta red de parlamentarios cooperativistas que preside la senadora Fellner, digamos, todas estas problemáticas. Y bueno, ellos están trabajando en función de lograr los consensos, en democracia hay que lograr los consensos para lograr las mayorías para hacer estas transformaciones. Hoy aquí la capital del cooperativismo tiene el gusto de recibir a todas las entidades y personas que componen la economía social, me refiero a las cooperativas y las mutuales, agradecer que el INAES haya venido aquí, que nos haya mirado a nosotros para hacer este evento, la verdad que nos engalana y hemos apoyado, somos auspiciantes y esperemos que todo esto sea sumamente productivo y que sea para el avance de la economía social, que haya entidades que puedan tener mayor capacitación, que se logre mayor dedicación y vocación de la dirigencia. De esa forma quizás se logren éxitos, no en el corto plazo, pero esto es un trabajo de hormiga y hay que seguir toda la vida. ¿Cómo se compone hoy el esquema cooperativista en la República Argentina? ¿Cómo se compone? Bueno, las cooperativas de base, las federaciones sectoriales o zonales, que hay muchas de ámbito provincial, y las confederaciones, que hoy son 4 o 5 en Argentina. Por supuesto que hay 2 principales, que es Coninagro en el sector del campo y Cooperar en el sector del ámbito urbano, y que concentran al movimiento cooperativo. Le tengo que volver a agradecer que hayan venido a Sunchales y que se difunda este evento en Argentina, en la provincia de Santa Fe, en la región centro, que va a servir para que muchas personas puedan tener un pasar mejor. El mutualismo hoy es una forma de economía, como son las cooperativas, que distribuyen sus utilidades, en este caso en las mutuales, en más servicios. Y bueno, hoy contento de participar de este encuentro de la economía social, donde convergen todas las cooperativas y las mutuales y pequeñas pymes, donde están desarrollando un trabajo que tiene que ver con el crecimiento de nuestro sector. Morón es una ciudad que tiene 2 mutuales, que siempre se ha abocado a esto también, sobre todo, y también mucha cooperativismo. Sí, sí, no, además de las cooperativas, las mutuales de Coronda, como Bocha Club, como la sociedad Socorros Mutuos, están desarrollando un buen trabajo. Y en ese sentido quiero destacar de que las 2, igual que también la Mutual de Emprendimientos Múltiples, que es del VICA, están aportando un dinero para financiar pequeños emprendedores, para que compren plantines para la siembra de frutilla. De manera que también la sociedad debe saber de que a veces las entidades sin fines de lucro analizan en su consejo directivo, en muchos casos, evaluando la tasa de interés muy baja para que puedan estos pequeños emprendedores tener unos ingresos, 9.000 pesos, 5.000 pesos, no les va a solucionar mucho, pero en parte lo va a aliviar para que puedan tener un desarrollo más importante. ¿Qué otras localidades también están abarcadas? Bueno, nosotros, nuestra federación tiene el centro norte, y en este caso de Vico Crédito hemos dado, bueno, acá en Sunchales, en Román, departamento San Javier, Carlos Pellegrini, la zona de lo que es Santa Fe Capital, de manera que los 2.600.000 que recibimos del microcrédito se repartió
en 130 mil pesos por mutuales, y esos 130 mil pesos mutuales se dividió en créditos de 5 mil pesos, 8 mil pesos, que les sirvió a muchos emprendedores. Y hoy en estos están un poco exhibiendo el crecimiento que tuvieron esos emprendedores. Hoy en el encuentro de todas las cooperativas del país. Donde antes tenían que tocar puertas, hoy están sentados adentro. Es lo que siempre decimos, hoy estamos representando a 106 cooperativas, y bueno, es una responsabilidad grande, pero lindo porque es aprender, es tener esta posibilidad de estar al lado del director del INADE, Patricio Griffith, de Ariel Warhol, que es el presidente de la Confederación. Después, una vez que termine el anuncio, ahora que va a hacer apertura a las actividades que vamos a tener en el día, lo voy a traer para que hagamos un poquito un uso de la palabra también. Bueno, realmente creo que es muy, muy importante, creo que se ha tocado temas realmente de gran valor, el tema de los microcréditos, el tema del rol que tiene el cooperativismo en todas las actividades económicas, creo que forma parte de este encuentro, que bueno, ojalá que se pueda ser fructífero, pueda consolidarse aún más de lo que hoy podemos ver desde aquí, desde Sunchales, y en ese aspecto creo que tenemos mucho por hacer. Lo importante es que exista una política de Estado Nacional que defienda esta forma de economía, de generar riqueza, de producir, y bueno, creo que allí es donde estamos nosotros, en ese aspecto desde el punto de vista legislativo provincial. Estamos tratando de fomentar lo que ha dicho en su momento Patricio Griffith, que el tema de las desgravaciones impositivas, de los beneficios fiscales a las cooperativas, nosotros lo hemos trabajado a través de cooperativas de aguas y cloaca, eximirlo de ingreso bruto, un impuesto provincial. También queremos generar un fondo cooperativo, un Profocop, para incentivar el estudio, el análisis del cooperativismo con una media sanción de mi autoría. Así que bueno, realmente creo que estamos en el camino correcto y ojalá que esto se vaya consolidando día a día. Es el encuentro nacional de la economía solidaria, que bueno, las mutuales y cooperativas llevan, digamos, anualmente estos grandes encuentros. Nosotros siempre participando a través de nuestra mutual y a través también de la Federación de Santa Fe, que siempre somos invitados a participar. Bueno, como podemos apreciar la cantidad de gente que hay, donde se van a tratar muchísimos temas, pero bueno, hay que estar presente permanentemente, hacer acto de presencia, para poder estar vigente en estas cosas y tener alguna posibilidad. Realmente hay que ver las repercusiones que las tiene que dar el movimiento cooperativo, no yo, pero evidentemente lo notable es la participación extraordinaria, participación de representantes del cooperativismo de todo el país, y además con temas de trabajo, de reflexión y de revisión de lo que fue en su momento, hace 7 años ya, el consenso de Sunchales, como para sentirnos muy orgullosos de haber participado de ese momento y de ese acuerdo entre el Estado y el Movimiento Cooperativo Mutual, que hoy está mostrando sus frutos. ¿Se deben eximir a los impuestos a muchas cooperativas en el país? Yo soy partidario, no digo de eximir impuestos, lo que digo es, soy partidario de lo que llamo discriminación positiva. El movimiento cooperativo y mutual tiene un efecto multiplicador de la riqueza, tiene un efecto especialmente, además del mutual, porque no reparte beneficios, tiene un especial efecto multiplicador de la riqueza, reinversor de la riqueza. El movimiento cooperativo de servicios públicos ha mantenido el conocimiento en las localidades, ha garantizado que se queden ingenieros, que se queden técnicos en localidades que hoy si no estarían abandonadas, y que comparativamente en aquellas localidades donde hay una multinacional prestando el servicio eléctrico o un servicio público, no hay nada más que un teléfono que nos remite a una señora en Centroamérica que nos dice que tengamos paciencia. Cuando hay una cooperativa de servicio público en la cual todos los vecinos son los dueños, lo que hay es realmente una acumulación de conocimiento local y una reinversión de ese conocimiento en mucha mayor eficiencia. Hemos avanzado
avanzado mucho, ya se hizo una modificación a la ley, no alcanzó, todavía tenemos dificultades, pero realmente nosotros hemos creado en el INAES y a partir precisamente del avance de la fiscalización y del avance del control que tengamos, podemos promover con más convicción la necesidad de poner en marcha realmente una institución de superintendencia del ahorro y préstamo cooperativo y mutual, que hoy es una necesidad en el sector.